Eduardo Rodríguez Clavo, más conocido como Eddie Clavo. Natural de... De Madrid. ¿Barrio? De Salamanca. La calle de Alcalá, enfrente del Retiro, nací. Calle Alcalá, enfrente del Retiro. Sí. Oh, qué bien, ahí pasé yo mi infancia y parte de mi... Enfrente del caballo de Espartero, lo veía desde mi ventana. O sea, madrileño a ultranza. Sí, sí, madrileño de toda la vida, sí. Bien, ¿cómo te presentamos? ¿Como músico? ¿Como escritor? Como músico. La verdad es que mi carrera profesional como músico es la más relevante hasta ahora. Eddie Clavo, para el que no lo sepa, que serán pocos, fue batería de Gabinete Caligari. Y también participabas en la composición. Sí, soy coautor de todas las canciones, letra y música. Coautor de todas las canciones. ¿Y cómo compone un batería? Un batería, pues digamos que en nuestro caso era una reunión en la que en los ensayos pues íbamos acoplando un poco todas las estructuras y dándole forma a las estructuras de las canciones en base a una melodía o a unos arreglos o a unos cambios o a unos acordes, y cada uno aportaba un poco pues su parte, como si dijéramos. ¿Y fue tu primera banda? No, yo empecé... Empecé en el colegio con un grupo de colegio y luego pues un grupo aquí cerca en el colegio, en el Parque de las Avenidas, empecé, era mi barrio. Y luego pues conocí a Jaime Rutia, a Ferni Presas y a Eugenio Aro y formamos nuestro primer grupo de rock como tal en 1977, que se llamaba Rigor Mortis. Rigor Mortis. Sí. Ya anunciabais un poco una música oscura, de alguna manera. Sí, nos gustaba ese nombre. No sabíamos que el bajista de los Who había hecho un grupo con ese mismo nombre. Pero en ese momento pues éramos chavales de 18, 19 años, ¿no? Y lo que nos fascinaba era el rock y su entorno. Y bueno, pues teníamos la posibilidad de tener un local de ensayo con instrumentos y bueno, pues montamos aquel grupo y llegamos a tocar de teloneros de Burning, precisamente en la Facultad de Ciencias de la Información. En mi universidad. Sí, y entonces... Y la mía. La tuya. Y entonces... ¿Tú no has hecho historia? Sí, pero eso ya fue después. Primero, primero hice Imagen y Sonido, se llamaba, sí, en mi época. Sí. ¿Qué edad tienes? 60 y muchos. No, pues entonces no hemos coincidido. Decían que la Facultad de Ciencias de la Información era el único bar con universidad. Sí, era horrible. Yo por eso conocí a Jaime y a Ferni, porque me fui a la Facultad de Filología, que estaba ahí un poco más adelante, y que tenían mejor servicio de bar que el nuestro, porque el nuestro olía siempre a la tortilla de patata rancia. Sí, pero había minis. En mi época no. Ah, pues en la mía yo sí. Yo te estoy hablando, yo empecé ahí en el 77, entonces del 77 al 85 estuve ahí. Pues a mí una imagen que se me quedó clavada fue el primero lo de los minis y luego ver a un individuo con su pesa en la mesa de la cafetería, cortando el costo, pesándolo, vendiéndolo, tan a gusto, o sea, eso era un despiporre. Yeah. Un despiporre del que vamos a hablar también, y bueno, lo introduzco ya, qué narices. Gabinete Caligari salió al principio con una indumentaria que ahora sería imposible. ¿Por? Pues esas referencias casi a lo militar, tipo nazi, tal, no sé qué, no sé cuántos. Lo militar no tiene por qué asociarse a lo nazi. Son dos cosas, creo que distintas, ¿no? Pero la imagen te llevaba a eso de alguna manera. Sí, bueno, era una imagen impactante. A nosotros nos influía mucho lo que eran los grupos de la onda siniestra, lo que se llamaba la onda siniestra inglesa, el afterpunk, UK Decay, Teatro del Odio, Siouxsie and the Banshees, The Cure en su época, Joy Division, ¿no? Y bueno, todos esos grupos bebían un poco de la iconografía de lo que podía provocar el vómito de la clase bien pensante. Entonces, bueno, ¿qué podía provocar el vómito de la clase bien pensante inglesa en el año 76-77? Pues ponerse un brazalete con la gungamada, ¿no? Uh-huh. Pero era más que nada una actitud provocativa, ¿no? Era ningún tipo de asociación política o... Sí, es que yo creo que era lo bueno de esa época, que ahora viene la pregunta. Vivimos un momento de corrección política a ultranza. Eso ahora mismo no habría sido posible. Sí, la verdad es que tienes razón, sí. ¿Había más libertad? Había una libertad, digamos, más selectiva.
A nosotros los del mundo, los del negociado del rock, nos dejaban hacer una serie de cosas que otro tipo de gente pues no por nuestra propia idiosincrasia de ser un sustrato underground y de no trascender a lo público, sino que éramos una especie de como de marginados, ¿no? Rigor mortis, ¿cuándo cambia a Gabinete Caligari? Bueno, el rigor mortis duró un año prácticamente y después nos separamos y cada uno siguió un poco por su camino. Jaime Rutia se metió en ejecutivos agresivos. Y el bajista y yo pues tocábamos en casa un poco para no dejar el instrumento, ¿no? Tocábamos pues, un poco así para, pues eso, para no oxidarse, ¿no? Y bueno, cuando de ejecutivos agresivos se separaron, pues era nuestra oportunidad. Nosotros siempre con Jaime era nuestro amigo y con el que teníamos una conexión estilística al 100%, ¿no? De los grupos que nos gustaban, del tipo de música que queríamos hacer, bueno, de todo eso. Entonces, bueno, pues cuando Jaime dejó ejecutivos, pues estaba cantado que el grupo iba a ser un trío de rock. Y otro nombre, Gabinete Caligari, que también te lleva a momentos oscuros. Sí, también, es verdad, sí. Bueno, es un poco buscar tu identidad, ¿no? En ese momento de la nueva ola era todo de colores, era todo festivo y nosotros buscábamos un lugar en el mundo distinto. Entonces, bueno, pues apelamos al conocimiento de ese tipo de imaginería, del cine expresionista alemán, bueno, del blanco y negro, del oscuro, de los grupos que te he nombrado que nos gustaban. Y bueno, surgió ese nombre y nos pareció ideal para llamarnos así, ¿no? Gabinete Caligari. Y empezasteis a tocar, a hacer bolos y la gente respondía bastante bien. Sí, fue un momento de efervescencia. En Madrid empezó a funcionar Rockola, ¿no? Entonces, bueno, pues era un momento de lo que yo te hablaba antes, era un sustrato muy marginal, ¿no? El rock no tenía trascendencia, no salía ningún telediario hablaba de que Mick Jagger ha hecho no sé qué, o que los Rolling Stones van a tocar mañana en no sé dónde, ¿no? Era una cosa totalmente marginal. Entonces, sí, en ese momento, pues empezamos en lo que fue la escena de la post-nueva ola, pues un poco antes de lo que luego se denominó la movida, ¿no? Y bueno, nosotros pues éramos un grupo que estábamos ahí, que tocábamos bien, esa falacia de que los grupos tocaban mal, ¿no? Nosotros tocábamos bien, Radio Futura tocaban bien, o sea, Nacha Pop, bueno, tocaban más o menos bien también, ¿no? O sea, esa falacia de que los grupos de la nueva ola no sabían tocar es una falacia. No tocábamos a lo mejor como Armando de Castro de Barón Rojo, pero es que no lo necesitábamos. Y Gabinete Caligari ha habido a bandas que no les han permitido evolucionar, me explico. Si se salían de como habían empezado, les crujían, la gente no admitía, quería más de lo mismo, pero Gabinete Caligari sí que tuvo una evolución, pues si me apuras, asombrosa, de ese rock más oscuro, de ese rock que nos llevaba a Joy Division, a Swift and the Banshees, a The Cure, hasta llegar al rock castizo, que yo creo que lo inventasteis vosotros. Sí, bueno, eso es un poco. Esos primeros momentos son momentos de imitación mimética de lo que te influye más en ese momento, ¿no? De que bebes las fuentes de Inglaterra, que es un poco la cuna del invento, ¿no? Pero llega un momento que todos los grupos o todos los artistas necesitan encontrar su personalidad. Hay algunos que la encuentran y otros que no la encuentran nunca jamás, ¿no? Entonces nosotros después de estar en la mili nos dimos cuenta, sobre todo, fuimos Jaime y yo a la mili, y nos dimos cuenta de que había un universo español castizo, no sé cómo decirte, el rock torero, algo telúrico español que estaba sin desbrozar, que estaba ahí virgen para el que lo quisiera coger, ¿no? Y bueno, digamos que mezclamos un poco nuestras influencias del rock clásico con la imaginería esa del rock torero, de los bares, de lo castizo, de lo español, de las tapas, del cachondeo nocturno, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de los toros, del fútbol. Entonces, bueno, pues acertamos, nos salió bien la jugada. ¿Cuál fue el primer pelotazo de Gabinete? El primer pelotazo fue Cuatro Rosas. Cuatro Rosas, una canción que es un himno. Sí, por eso, porque ahí sintetizamos un poco nuestras verdaderas influencias. Nosotros sí habíamos mamado la música de los 60. Entonces, aunque los 60 los vivimos un poco ya, como si dijéramos, éramos niños, pero habíamos nuestra fascinación era por la música de los 60. Los Beatles, los Rolling Stones sobre todo, los Kings, los Who, Small Faces, Love,
los Doors, todos esos grupos eran los que estaban en nuestro ADN como consumidores de música, ¿no? Y Cuatro Rosas fue un poco una síntesis de esa, o sea, ya nos desembarazamos de lo siniestro, nos desembarazamos del rock torero y hicimos una música pues realmente propia, distintiva, ¿no? Pero bebiendo en esas fuentes, en las fuentes de los años 60. Para no poco público, Cuatro Rosas es de la... Muchos te dicen que es la mejor canción que se ha compuesto en este país. Bueno, sí, es una gran canción, sí. Hay canciones que pasarán a la historia, ¿no? Cuatro Rosas puede que sea una de ellas, como del pop español, pues no sé, Cerca de las Estrellas, de los Pequeñiques, o Black is Black, de los Bravos, o alguna de los Brincos, ¿no? O alguna de los Ángeles, esos grupos buenos de los 60 españoles, ¿no? Canciones en español. Y de hecho, la mejor prueba de que Gabinete Caligari al final llegó a todo el público es que tuvisteis una imitación de Martes y Trece. Eso ya encumbra a cualquiera. Sí, eso es el principio del fin, que yo suelo decir un poco en broma, porque realmente sí es como que llegas ya al mainstream, ¿no?, que se dice. Ese rock castizo, ese rock torero, yo no sé hasta qué punto en esa época no se veía mal, no había esas tendencias animalistas tan exacerbadas, por decirlo de alguna manera, pero ¿os han criticado por ello? Bueno, no sé, yo creo que en ese momento no había estos prejuicios que hay ahora, ¿no? Era como más libre, más divertido todo, más frívolo, ¿no? Y de hecho yo recuerdo ir a las ventas con Ana Curra, con una minifalda de cuero, y todo el mundo miraba para arriba como la canción de Manolo Escobar, ¿no? O sea, era un poco... se había como desacralizado todo eso, ¿no? Y se le había quitado toda la caspa esa asociada al franquismo, a la España del blanco y negro, ¿no? Y nosotros íbamos a los toros y, bueno, pues era un... No había esa animadversión que hay ahora, ¿no? Bueno, son tiempos que cambian, ¿no? ¿Cuál es el LP más importante de Gabinete? ¿Camino Soria? Sí, sin duda. ¿Ahí empezó ese final que anunciabas o no? O sea, no. Cuando se toca el cielo... ya solo te queda bajar. No, lo que pasa es que bueno, todas las carreras de los grupos tienen un cénit, ¿no? Luego después, digamos, no es decadencia, ¿no? Pero ese mantenerse ahí un poco es lo que es difícil, ¿no? Pero claro, todos tienen un cénit, ¿no? Luego a partir de ahí, pues sí, hubo los años 90, llegó otra generación distinta, ¿no? La música pop es efímera, los gustos cambian, entonces bueno, pues, pero vamos, sí, yo pienso que Camino Soria es nuestra obra maestra, está claro. Una obra además llena de referencias literarias, es mucho más profunda de lo que a lo mejor te puedes imaginar oyendo simplemente las canciones. Sí, por eso un poco lo que te he contado de Cuatro Rosas, ¿no? Es un poco desembarazarse de los tópicos recurrentes del rock y volcar tu personalidad en un trabajo, en un disco. En aquel caso, pues era un LP en formato que ya no existe prácticamente, ¿no? Entonces era una cara A, cara B, canciones, portada, letras, imagen, etc., ¿no? Entonces, bueno, era un todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que es un disco, pues... muy, muy representativo de un poco la cima artística de un grupo, ¿no? Como puede ser Gabinete Caligari. ¿Por qué se separó Gabinete? Pues se separó por varios motivos, no sé, por lo que te comentaba antes también, por un cambio generacional, por una necesidad de supervivencia a ultranza de Jaime Urrutia, o por... No sé cómo explicártelo, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Todos los grupos se disuelven por muchos motivos, no por uno solo, ¿no? Pero luego en 2004, si no lo he visto mal, en 2004 os volvisteis a juntar. No. ¿Hicisteis un concierto o algo? No, nosotros nos separamos en 1999, porque Jaime lo propuso así. Y desde entonces no hemos vuelto a juntarnos y, vamos, de hecho, no, yo no he vuelto a hablar con Jaime Ruti desde hace 23 años. ¡Hala! ¿Pero terminasteis mal o no? No, simplemente no nos pareció honesta su manera de terminar con el grupo. Nos dijo que quería dejarlo, que no quería seguir tocando las canciones en una época difícil, ya un poco de decadencia, de cambio de ciclo.
Y bueno, no le íbamos a poner una pistola en el pecho para seguir haciendo galas por pueblos. Pero bueno, 2 meses después nos enteramos de que había firmado un contrato en solitario con Drew Warner, ¿no? Entonces no nos pareció honesto esa jugada, ¿no? Ese giro, ¿no? Y bueno, no, desde entonces pues no hemos vuelto a hablar, ¿no? Es que hemos acabado mal, ni bien, ni regular, simplemente que se acabó. Y ahora que vuelven todos los grupos de los 80, que se está viviendo un revival tremendo, ¿Gabinete no ha pensado nunca, o Eddie Clavo no ha pensado nunca en retomar? No, Gabinete Caligari no volverá nunca jamás. Así. Eddie Clavo no solo es Gabinete Caligari, también tuvo un proyecto muy original, un proyecto que triunfó, y yo creo que triunfó a lo mejor, no sé si más en ventas, pero sobre todo en espectáculos en vivo, que era Malevaje. Y ahí estabas tú también. ¿Cómo surge Malevaje? Pues Malevaje surge de salir por la noche a bares y ver a un tipo que cantaba tangos a las chicas al oído para ligárselas y tal, y que era un tío muy gracioso y muy, muy genial, muy castizo, muy madrileño, que era Antonio Bartrina. Y bueno, pues una cosa te lleva a otra, 2 cervezas te llevan a 4 y te dice, oye, ¿por qué no tocamos aquí en un garito de un amigo y tal? Y no sé qué. Y bueno, yo no me iba a llevar toda la batería, me llevé una caja con unas escobillas, estaba por ahí el bajista de Los Coyotes también, y bueno, pues empezamos así un poco de cachondeo, pues para tocar, por que nos pagaran las copas y tal, y de repente se nos hizo una bola y teníamos actuaciones todas las semanas, durante el año 85, durante el año 86 y durante el año 87. ¿No? ¿Y fue tu primer acercamiento al tango o ya trabajabas ese género? No, yo había habido tangos en mi casa, mis padres tenían algunos discos, pero no le había hecho ni caso, claro, me parecía un género pues ignoto, casposo incluso, ¿no? Y luego por pura ignorancia, ¿no? Pero luego cuando me puse a oír los tangos, cuando conocí a Antonio y me puse a oír tangos y iba al Rastro y compraba discos de tangos de Carlos Acuña, me acuerdo, pues te das cuenta de que ahí hay mucho rock dentro de las letras de los tangos, ¿no? Que es puro rock, ¿no? Y entonces me aficioné, me gustó y bueno, pues estuve con ellos 3 años, grabé 3 LPs con ellos, hice giras. Llegó un momento en que ya era horrible porque tenía una actuación un día en Vigo con Gabinete Caligari y el día siguiente en Almería con Malevaje. Tenía que coger un avión, 2 aviones, una furgoneta, ya era una locura. Entonces llegó un momento que tuve que elegir y bueno, pues lógicamente pues, me quedé con Gabinete. Pero con Antonio he seguido la amistad y hace 3 o 4 años toqué con ellos en un concierto del 30 aniversario del grupo y tal, o sea, y ellos siguen, ¿no? Es un grupo manejable, son 3 personas en el escenario y bueno. Sí, pero que además ofrecen un espectáculo, yo me acuerdo de la chica, era espectacular verla bailar. Sí, teníamos una chica en aquella época, Virginia, que era un show, sí, era un show. Se daba algo más que la música, era ver, pues eso, a una bailarina en acción que lo hacía muy bien y que conectaba perfectamente con el público. Sí, ella había estado trabajando con la antología de la Zarzuela de Tamayo, entonces tenía muchas tablas de baile español y tal, y luego aparte es que era muy rockera, ¿no? Me acuerdo de un concierto que uno no sé qué le dijo y tal, y la tía le pegó un zapatazo en toda la cara, lo tumbó. O sea que... ¿El rock es un gusto o es una actitud? Es una actitud. Una actitud que va también acompañada de la grasa, de la moto, etcétera, etcétera. Bueno, en mi caso sí, en otros no, en otros van en taxi. Otros van en taxi. ¿Qué moto tienes? Tengo varias motos. Las motos y la música siempre han sido mis 2 grandes pasiones, ¿no? Lo que pasa es que últimamente voy poco en moto porque es difícil ir ya en moto por Madrid, por los alrededores y eso, ¿no? Tengo motos inglesas, eran las que me gustaban, ¿no? Las motos inglesas, que eran musculosas y manejables también. Ahora ya ese concepto está muy superado, ¿no? Pero vamos, sí, siempre me han gustado las motos inglesas. Y dejar Malevaje, dejar Gabinete, como músico, ¿qué has seguido haciendo? Pues como músico he estado tocando, después de la disolución de Gabinete Caligari, he estado tocando con amigos, tocamos versiones, un poco por lo que te decía antes, pues para no dejar oxidar el instrumento, ¿no? Para que no se oxidara las manos y la mente, ¿no? Y seguir tocando, pero sin ninguna necesidad de hacer giras o de montar grupos
o de intentar vivir de la música, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por el puro placer de tocar, pues versiones de Neil Young, estuve tocando en un grupo que hacíamos solo versiones de Neil Young, bueno, pues era una manera de no dejar el instrumento, ¿no? Pero sin ningún interés profesional. ¿Y la literatura es un interés profesional? La literatura es una actividad que siempre me ha interesado. Yo siempre he colaborado con prensa, me gustaba mucho. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Información, ¿no? Aunque estudié la rama de imagen, pero siempre se me ha dado bien, me he movido bien con las palabras, ¿no? Y entonces siempre colaboraba con prensa. En aquella época en el ABC había una sección que escribíamos todos los rockeros y El Canto de la Tripulación, una especie de fanzine que editaba Alberto García Alis, y bueno, también en Diario 16, en El País, he colaborado con mucha prensa, ¿no? Y bueno, pues en el año 99 publiqué mi primer libro, que era un libro de viajes, y a partir de ahí, pues bueno, he ido escribiendo un poco sobre rock, que es lo que también me interesa y lo que también tengo conocimiento. Y luego después de Gabinete también me licencié en Historia del Arte, entonces manejando un poco esas dos vertientes de historiador y utilizando las herramientas del historiador y bueno, mis conocimientos de música y de motos y de motores y de todo este mundillo, pues he escrito tres libros relacionados más bien con la música. Sí. Porque Grasa y otros materiales nobles, que es de 1999, es una novela estilo road movie y es un libro de viajes, ¿qué es exactamente? Es un libro de viajes, es un libro de viajes, es un primer acercamiento a intentar pasar del artículo de dos folios a un libro, ¿no? Y es un libro de viajes. Y luego después en 2015 publiqué una especie de memorias selectivas que se llamaban Electricidad Revisitada, que hablaba un poco de mis gustos en algunos conciertos y lo relacionaba con la carrera de Gabinete Caligari de sus años finales de los 70, 80 y 90. Luego escribí una monografía sobre Camino Soria, precisamente, porque me interesaba y me parecía digno escribir sobre esa obra de Gabinete, conociendo también desde fuera y desde dentro la elaboración de ese trabajo. Y el último libro que he escrito es sobre el rock y el underground en Madrid y en España en 1975, que se llama Viva el rollo. ¿Y en 1975 qué había? Había rollo. Había rollo. Sí, había rollo, drogas, sexo y rock and roll. ¿Pero todavía estaba vivo el dictador o no? Bueno, digamos que el año 75 es un año bisagra, ¿no? Es un año clave, ¿no? Es el año que muere Franco y también es el año que se celebran los primeros festivales multitudinarios con grupos españoles, ¿no? El Festival de Burgos y el Festival de Canet. Y es un poco el año cero de lo que es la escena de rock, a partir de ese momento, la escena de rock hasta nuestros días, ¿no? Ya nos has hablado un poco de tus influencias con Gabinete Caligari, pero luego llegó el tango y también te gustó. ¿Qué música escucha ahora mismo Eddie Clavoe? Escucho un poco de todo. Lógicamente, cuando eres más mayor, pues vas seleccionando. Si quiero escuchar rock, pues voy a los clásicos, lógicamente, porque son los que me satisfacen. Pero también escucho jazz, también escucho mucha música clásica, es un mundo totalmente desconocido era un mundo desconocido para mí, me ha parecido una inmersión absoluta en una serie de conceptos y de estructuras que me han fascinado también, ¿no? ¿Y vamos a ver a Eddie Clavoe otra vez sobre el escenario con la batería o no? No lo sé, es posible, quizá, nunca se sabe. A todos los artistas que pasan por Vinyl Root les pedimos que elijan un disco que de alguna manera les ha influido, marcado, les ha volado la cabeza o simplemente fue el primer disco que se compraron. Pero si tú te tuvieras que quedar ahora con un disco, ¿con cuál te quedarías? Bueno, con un disco el primer disco que yo me compré, el primer LP que yo me compré con 12 años fue Cosmos Factory de Creedence Clearwater Revival. Y es un disco clave porque, aparte del hecho de que fui con mi primo mayor al Corte Inglés y pagué 300 pesetas y me lo dieron y tal, y era una cosa como grande y fascinante, ¿no? Llena de fotos por detrás de la Creedence y tal, ese es el disco con el que yo aprendí a tocar la batería. Porque yo tocaba encima de ese disco, clavaba las baterías de Duke Clifford y con ese disco aprendí a cuadrar una batería, ¿no? Entonces, para mí es un disco
digamos que es un disco clave, pero no es el único. Por ejemplo, también podría apuntar al Get Your Jaja's Out de los Rolling Stones, que fue el disco que me hizo pasar de la infancia a la adolescencia, ¿no? De fan de los Beatles, del pop más o menos intrascendente a la época un poco más dura de los Rolling Stones, ¿no? Al sexo, drogas y rock and roll, a hacerte mayor. ¿El último libro ha sido Viva el Rollo? ¿Estás inmerso ahora en algún otro proyecto literario? Sí, estoy escribiendo tranquilamente un nuevo libro sobre un poco sobre mi visión de la nueva ola. Porque muchos renegan, bueno, muchos, han vuelto muchos, pero muchos renegan de la nueva ola, de la movida... Tal. No, pero no, mi libro no es de la movida. La nueva ola. Mi libro es antes de la movida. La nueva ola es 78, 79, 80. Pero que vivieron muchos grupos de la movida de ahí. Sí, bueno, ahí surgió un poco el germen de todo, ¿no? Lo que vino después. Pero me interesa ese punto de inflexión del paso del rollo, de la época de Viva el Rollo, a la época de la movida, un nuevo paradigma, una nueva manera de entender la música, el rock, la imagen, todo eso. Entonces estoy metido un poco, estoy intentando sacar algo positivo de ese cambio. Pues, Edi, ha sido un auténtico placer tenerte en Vinyl Root. Te vamos a hacer entrega de la camiseta que entregamos a todos los que pasan por aquí. Aunque sea blanca, espero que la luzcas en algún momento. Sí, cómo no. Y que la disfrutes. Y decirte que aquí tienes tu casa para lo que quieras, para presentar nuevos proyectos. Para lo que te dé la gana, estamos aquí. De acuerdo, pues. ¿De acuerdo? Encantado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego.